Amigos de Sucesos Internacional, tengan ustedes muy buenas tardes. Hoy los estoy saludando desde San Felipe, capital de la provincia de Aconcagua, en Chile. Desde este lugar vamos a iniciar un recorrido de aproximadamente 350 kilómetros atravesando la cordillera de los Andes y llegando a Mendoza, en la Argentina. En ese trayecto vamos a ver cultivos de vinos, de frutas, y también pasaremos por las faldas del Monte Aconcagua, la cima más alta del continente americano. Pónganse cómodos, porque este paseo apenas comienza. Viví los primeros 18 años de mi vida en medio de estas inmensas montañas. Cada mañana, al abrir la ventana de mi cuarto, observaba a la distancia la cima del Monte Aconcagua, el más alto de América. Sin embargo, nunca crucé la frontera para llegar a la Argentina buscando la hermosa ciudad de Mendoza. Hoy, cuando ha pasado ya mucho tiempo, hago el recorrido en misión periodística para entrevistar a Martín Arzuaga, el ex juniorista y hoy al servicio del equipo Godoy Cruz, y buscando además los mejores viñedos de Mendoza representados en la viña de Luigi Bosca, de propiedad de la familia Arizu. Salimos de San Felipe, una pequeña ciudad de 60.000 habitantes, capital del Valle de la Aconcagua, rodeada de hermosos cultivos de durazno, kiwi, uva de mesa, mandarinas y peras. Creo que la carretera, en cuanto a paisaje, es generosa con nosotros, porque el verde es evidente en esta época del año. Estamos comenzando el mes de marzo y la gente anda de un lado para otro haciendo la mejor faena del año, la vendimia. En este momento se recoge la cosecha de la mejor uva chilena en esta parte de la cordillera, y las más importantes procesadoras de fruta tienen su asiento en el caluroso San Felipe. La siguiente ciudad que nos recibe en este recorrido es Los Andes, enemigo acérrimo de los sanfelipeños en asuntos futbolísticos. Más de un hincha ha salido con moretones de los estadios de cada ciudad cuando uno de los equipos va de visitante. Son pueblos parecidos, cultivan lo mismo, son como hermanos, pero sus gentes dejan irradiar su rivalidad eterna. Desde el parabrisas del carro ya divisamos lo que viene, la montaña alta y dura de la cordillera de los Andes que fija los límites entre Chile y Argentina. Mientras vamos subiendo la montaña, nos acompaña a un lado del camino el río Blanco. Se llama así porque en invierno, con tanta nieve, casi no se percibe el agua y siempre está flotando una capa de hielo. Es un afluente importante porque esta agua luego se encuentra con el río Aconcagua, que llevará el vital líquido a los cultivos del valle. Esta agua limpia y clara permite el crecimiento de exquisitas frutas que luego nos deleitan a colombianos y a todo el mundo a través de la masiva exportación chilena. También, paralelo a la carretera, vemos a la distancia cómo, clavada sobre la montaña, está la línea férrea. Su construcción es una verdadera obra de ingeniería, porque se tuvo que taladrar la montaña cavando túneles que permitieran el paso de los vagones por extensas profundidades. No fue fácil para los chilenos hacer este trabajo, pero era necesario e importante, no solo por la conexión con Argentina, sino para sacar un producto vital para su economía, el cobre. Esta región es rica en minerales. En medio de la montaña se encuentra el yacimiento de La Andina, el tercer productor de cobre de Chile después de la mina de Chuquicamata, el más grande yacimiento de cobre a cielo abierto del mundo y el Teniente en la zona de Rancagua, al sur de Santiago. En este lugar funciona un campamento similar al que hemos conocido en La Guajira con Intercor. Sus residentes disfrutan de muchas comodidades, pero la soledad invade sus almas y sus corazones en medio de las alturas.
Estas alturas, que por momentos generan pánico y algo de mareo, también acogieron algunas historias de la independencia de Chile y Argentina con el Ejército Libertador, encabezado por los próceres José de San Martín y Bernardo O'Higgins. Uno se pone a pensar cómo hacían esos pesados ejércitos para desplazarse en medio de temperaturas de hasta 15 grados bajo cero, avanzando por la nada en busca de su libertad. En este lugar ocurrió un hecho que conmovió a los chilenos. Un soldado patriota era perseguido por un pelotón de españoles. Estaba acorralado y solo con su corcel. Nadie sabe cómo lo hizo, pero logró hacer el salto en medio de la montaña y alejarse de sus enemigos. Hoy lo llaman el Salto del Soldado, que es una abertura de roca que tiene no menos de 20 metros entre una superficie y la otra. La gente se detiene en este sitio no para ver lo que pasó, sino para establecer cómo hizo el muchacho de la caballería y alejarse de los hispanos, que quedaron viendo un chispero ante la audacia del chileno. En este punto donde nos encontramos confluyen varias cosas. El Salto del Soldado, donde un soldado montado en su caballo logró huir de las tropas españolas, haciendo un brinco de aproximadamente 150 metros y luego huyendo de sus enemigos. Una obra de ingeniería extraordinaria, la línea férrea que permite sacar el cobre de las montañas chilenas y llevarlo hacia la costa, en el litoral. Esa línea férrea tiene tantos túneles como eso, que por eso se considera una verdadera obra de ingeniería. Han tenido que meter el tren en la montaña para poder ir pasando y pasando kilómetros y kilómetros para luego sacar el cobre. Esa línea férrea hace muchos años también servía como un destino turístico entre la ciudad de los Andes y Mendoza, con un tren de pasajeros. Y también tenemos otro punto importante, la bajada del río Blanco, que permite que la nieve se derrita en el verano, baje el agua y riegue los hermosos cultivos del Valle de la Aconcagua. Seguimos subiendo y viene la ingeniería de la carretera. La vía va haciendo zigzag por la falda de la montaña para encontrar la cumbre. El flujo de camiones es fluido todo el año. Es el paso más importante entre Chile y Argentina por el centro del país. Manejar por este lugar en esta temporada de verano es relativamente fácil. Sin embargo, en invierno las cosas se complican con la nieve y los vehículos tienen que usar las famosas cadenas para no sufrir los inconvenientes del hielo, que se camufla y hace resbalar los neumáticos. En invierno también se producen derrumbes y descolgadas de la nieve, por lo que se debe cerrar la vía por horas o días enteros. Estos puentes han sido construidos en lugares propensos a estas descolgadas de la nieve para evitar el cierre de la vía. El turismo es otro motivo para subir la montaña de la Aconcagua y llegar a la Argentina en esta hermosa travesía. Ya no hay nieve en verano, pero en invierno el flujo de carros es intenso, sobre todo los fines de semana, de gente que busca las pistas de Portillo, donde hay una excelente infraestructura hotelera y las condiciones para practicar este exigente deporte de montaña. En las pistas de Portillo está el récord de velocidad en pista. Un suizo alcanzó más de 200 kilómetros por hora en descenso libre. Hace 2 años aproximadamente, Sucesos Internacionales estuvo en este mismo lugar, la Laguna del Inca, uno de los puntos turísticos más hermosos en el paso fronterizo entre Chile y Argentina, de espaldas al Hotel Portillo y a las canchas del mismo centro turístico. En aquella oportunidad, la nieve lo topaba todo. Las canchas de esquí estaban en su apogeo. Era, repito, el mes de junio, temporada de nieve. Estamos comenzando marzo, saliendo del verano, comenzando el otoño. La temperatura no pasa de los 20 grados y la nieve no se ve por ninguna parte. Sucesos Internacional continúa su recorrido para llegar luego a Mendoza, Argentina. Thank you.
Y las maravillas de la naturaleza también se reflejan en la montaña. Esta es la Laguna del Inca, contigua al Hotel Portillo. Parece una postal sacada de un sueño. En invierno es toda blanca porque el agua se cubre de nieve y sirve de escenario para que niños y adultos practiquen el esquí en superficie sin los rigores del descenso. Otro aspecto que también trae mucha gente a la montaña es el alpinismo. La cima de la Aconcagua es alcanzada solo por los mejores del mundo. Pero los amateurs encuentran cualquier cerro para hacer de las suyas y sentirse importantes alcanzando la parte más alta de montañas menores, pero también difíciles y exigentes. Más arriba llegamos a la frontera y nos encontramos con el Cristo Redentor. Después de hacer los respectivos trámites en la aduana, comenzaremos el descenso hacia Mendoza, ya en territorio argentino. En este tránsito entre los dos países debemos pasar por este largo túnel que también hace parte del recoveco fronterizo. Está abierto solo hasta las 10 de la noche y luego se cierra el túnel y la frontera, no dejando pasar ningún tipo de locomoción. Y ahí, pegado a la línea fronteriza de Chile y Argentina, se divisa enorme y majestuoso el Monte Aconcagua, con toda la altivez de la tierra suramericana. Es la única altura que en esta época del verano aún presenta nieve. Son más de 6.900 metros de altura, cuya cima la han alcanzado los mejores alpinistas del mundo. Muchos han encontrado la muerte tratando de derrotar su inhóspito territorio. Ya hemos cruzado territorio argentino luego de haber atravesado el túnel del Cristo Redentor. Y una sorpresa maravillosa. Allá al fondo, esa montaña blanca, la única que está nevada, de más de 6.900 metros de altura, es el Monte de la Aconcagua, la cumbre más alta de América. Luego de ingresar al territorio argentino, el paisaje cambia abruptamente. La agreste montaña cambia su tonalidad y encontramos un rojizo hermoso que en algunos sectores se encuentra incluso un verdor que debe ser producto del agua que deja la mañana sobre la superficie. Luego, la misma montaña se vuelve rocosa, dando formas excepcionales que incluso las podemos comparar con el Cañón del Colorado. En el lado argentino también van apareciendo los ríos que se forman producto de los deshielos y que luego llegan a la corriente del río Mendoza, que al igual que en Chile, se encargará de regar el valle seco y productivo solo en algunos sectores. Los mendocinos se quejan porque solo el 5% de la superficie de su provincia es cultivable. El resto obedece a un gran desierto y montañas donde es muy poca la posibilidad de generar algún cultivo. Aquí también hay deporte de montaña, aunque en esta temporada de verano todo está cerrado. Ya casi llegando a Mendoza se abre el verde de los viñedos. Es asombroso cómo se ha impulsado el cultivo de la uva con fines vitivinícolas en esta región. Más de 40 viñedos, la mayoría de muy buena calidad, se ubican en las cercanías de Mendoza, produciendo un vino que en algunos casos es reconocido con premios en los mercados internacionales. La industria vitivinícola ha tenido en los últimos años un marcado crecimiento en importancia en la economía de Mendoza, con aproximadamente 141.000 hectáreas que representó para el año 2001 casi el 70% de la superficie total de ese cultivo en el país.
Ya para finalizar el programa, cruzando la cordillera, exaltar las excelentes condiciones que presentan las vías en Argentina. Siempre amplias y generosas para el desplazamiento. Llegamos a la bella ciudad de Mendoza y este asunto será tema para otro programa que podrán ver ustedes en Sucesos Internacional.